Elizabeth de León, soy Deputy Commissioner del Departamento de Negocios Pequeños para la Ciudad de Nueva York. Que me crié en Nueva York en un tiempo cuando, o sea, en Washington Heights, cuando The New York Times quoted Washington Heights as being crack cocaine capital of the world. Yo caminaba a las calles y no entendía toda la basura, todo el graffiti. Quería encontrar como la manera de, número uno, entender por qué mi comunidad estaba en la condición que estaba, pero también cómo cambiarla y por qué, o sea, dónde está el poder para cambiarla. Una de las cosas que sí entendía es que el poder tenía que ver todo con la educación y que como abogada sí podía encontrar la manera y también encontrar la respuesta de cómo hacerlo. Lo que sentí cuando me nominé, cuando vi que me habían nominado para Mujeres Destacadas, fue como shock, pero estaba contentísima, porque había oído del lunch que siempre tienen, el almuerzo, y lo especial que las mujeres se sentían durante ese tiempo, y como es un salón secreto hasta que te nominen, ¿no? Entonces, como que finalmente me estaban abriendo la puerta de ese sitio secreto. Entonces, fue muchas emociones, pero definitivamente positivas.